Lanzarote, pese a sumar un nuevo contagiado por coronavirus, continúa su camino de descenso de esta crisis del COVID-19. El consejero delegado de los centros turísticos propone como fórmula salvadora la realización de los catering solidarios de la isla por parte de los trabajadores. Arrecife ha dado 1.600 comidas solidarias en menos de un mes a causa de la crisis sanitaria y social del coronavirus. San Bartolomé aprueba sus presupuestos en el primer pleno telemático de Lanzarote. Después de tres días con cero positivos en coronavirus, en las últimas 24 horas ha saltado un contagio más, lo que suma 80 pacientes infectados por el COVID-19. La mayoría de estos pacientes infectados pasan la enfermedad en sus propias viviendas, en concreto un total de 29. En el Hospital José Molina Orosa solo quedan 14 pacientes curándose del coronavirus, 7 de ellos están en la UCI y otros 7 en planta. De los 80 casos en Lanzarote, 34 ya han sido dados de alta. Por otro lado, la gerencia del Hospital de Lanzarote ha adelantado los tests entre los 44 sanitarios de la UCI que al parecer estuvieron utilizando mascarillas defectuosas para evitar riesgos en un personal tan sensible. En Canarias se han registrado 19 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 2.085 casos. Estos eran los aplausos y saludos que recibían el pasado viernes los sanitarios y policías que se han recluido en los pocos hoteles y apartamentos turísticos abiertos de la zona de Puerto del Carmen para evitar posibles contagios en sus entornos familiares. Conocemos la historia de María del Mar, quien fue la primera en llegar a este establecimiento hotelero. Fui la primera en llegar aquí después de que nos dieran la oportunidad de poder estar más tranquilos fuera de nuestro hogar con personas vulnerables y estando en contacto con los COVID, digamos, ¿no? Entonces, esto ha sido súper importante para nosotros porque vivimos mucho más tranquilos a la hora de llegar a casa. ¿Y cómo es la convivencia entre estos profesionales confinados voluntariamente en estos apartamentos? La convivencia aquí es súper tranquila. Hoy es un día especial, nos estamos viendo todos en los balcones, pero realmente trabajamos y nos comunicamos más bien por móvil. No salimos mucho al exterior. Y lo que sí sabemos es que siempre estamos ahí y nos acompañamos. Esto va a ser una gran familia y al final vamos a ser grandes amigos. Algunos nos conocemos de muchos años de trabajo, otros nos acabamos de conocer, pero realmente es una gran familia. Las personas que cuidan de nosotros son fantásticas. Tenemos alrededor un montón de gente que está pendiente de nuestra comida, de lo que necesitamos, de que todo esté en orden, de que no nos falte de nada. Y eso la verdad que es de agradecer. Estos profesionales se muestran agradecidos hacia el Cabildo de Lanzarote y otras instituciones que les ha permitido realizar mejor su trabajo y evitar posibles contagios a su entorno familiar. El consejero de los CAT, Benjamín Perdomo, reconoció que el escenario inicial previsto de volver a abrir los centros a finales de mayo o principios de junio ya no es posible y lo atrasa ahora hasta el mes de agosto. Alargan un poco más la fecha hasta finales de julio aproximadamente, que en agosto pueda empezar a haber movimiento. Nosotros las previsiones de ingresos y en las previsiones que estamos haciendo es que los ingresos empezarán de respecto a turismo, empezarán a venir a partir de septiembre y esos son los cálculos. Benjamín aseguró durante Café de Periodistas de que hay fondos en la caja de los centros turísticos para aguantar algunos meses, aunque reconoció que habrá que hacer operaciones económicas y financieras para llegar a septiembre sin problemas. Evidentemente no vas a producir lo mismo que cuando venían turistas, sí. Sería decir, esto estamos hablando de intentar y de tener los máximos ingresos posibles para salvar nóminas y pagar nóminas y seguir teniendo una terminada posición de sostenimiento y de poder seguir con toda la plantilla, y eso es lo que vamos a trabajar. Estoy terminando de cerrar acuerdos y tardar más o menos
lo tendremos con esos ingresos previsibles a final de semana, aproximadamente final de semana o principios de la siguiente. Por otro lado, Benjamín Perdomo negó de nuevo acudir a un ERTE porque considera que de aplicarlo se pondría en peligro a los trabajadores, puesto que correrían riesgo de que si el Estado no amplía su aplicación temporal hasta que se salga de la crisis, puede llegar a un ERE. No engañemos a nadie, el ERTE es el primer paso a un ERE, ¿me entiendes? No, hombre. Bueno, ¿Qué quiere decir que en España hay 6 millones de personas? Hablaremos dentro de 6 meses. ¿O dentro de 4 meses? Pues no tiene por qué ser así. No tiene que ser. Bueno, el ERTE es una figura que lo que hace es que situaciones complicadas de las empresas puedan subsistir y no desaparecer. Eso es lo que hace el ERTE. Sí, sí. Hablaremos dentro de un par de meses la situación en la que nos encontremos. Es decir, el ERTE es el paso previo al ERTE. Pero bueno, no. Ya lo veremos en un par de meses. El nuevo responsable de los centros turísticos volvió a señalar que los camareros y cocineros están trabajando en otras áreas distintas, como la de mantenimiento de las instalaciones. Los centros turísticos podrían elaborar y distribuir los diferentes catering que los ayuntamientos y el propio Cabildo reparten entre los colectivos más vulnerables de la isla. La idea es que a partir de mayo los CAT comiencen con esa nueva tarea que, junto a operaciones financieras y aplazamientos de los pagos de la Seguridad Social, amortigüe los efectos ruinosos para la empresa pública de ingreso cero por la falta de turistas. La dirección de los centros turísticos está buscando fórmulas imaginativas para evitar aplicar un ERTE a la numerosa y costosa plantilla de unos 350 trabajadores con otros ingresos hasta la llegada de turistas en el mes de julio o agosto. A pesar de la insistencia de los miembros de la tertulia televisiva Café de Periodistas, el consejero delegado Benjamín Perdomo no soltaba prenda. En breve, no les puedo adelantar nada porque llevo semanas trabajando, espero cerrarlo ya en estos días, pero los centros volverán a tener ingresos. De otra manera, pero volveremos a tener ingresos. Y por lo menos para pagar las nóminas, pues tendremos. Desde ya. Llevamos trabajando junto con la presidenta unas 2 semanitas aproximadamente, cerrando determinadas cosas para volver a tener ingresos, por lo menos para sostener y hacer el esfuerzo para pagar las nóminas, y en eso estamos. Ya lo verás en estas semanas, es decir, aquí, pues como te vienen, te tienes que reinventar, y pues nos ha tocado reinventarnos. Llevamos unas semanas trabajando y en breve pues conocerán lo que vamos a hacer para volver a tener ingresos, tener las nóminas garantizadas y poder seguir teniendo la posibilidad de no hacer un ERTE y seguir trabajando con los trabajadores que tenemos. Esta solución que ayer desvelaba Lanceló Digital ha sido puesta en duda por parte de fuerzas políticas de la oposición por considerar que es como darle un caramelo a un elefante. El sindicato mayoritario de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote admite que no es descartable que lo mejor para garantizar el empleo y evitar posibles medidas drásticas a la plantilla, dadas las negativas perspectivas turísticas, es aplicar un ERTE a los trabajadores de los centros turísticos. Eso es lo que ha asegurado la secretaria general de Intersindical Canaria en Lanzarote, Coralia Lobato, en el programa Hoy por Hoy Lanzarote en la cadena SER. Estas declaraciones confrontan de manera total a las tesis políticas mantenidas hasta ahora por la dirección de la empresa y la propia presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista Dolores Corujo, quienes por activa y pasiva descartan la posibilidad de aplicar un ERTE, es decir, un despido temporal, tal y como ha hecho el 100% de las empresas en Canarias destinadas al turismo. A ver, es una decisión un poco difícil, evidentemente, pero lo que está claro es lo que está pasando en toda Canarias, en toda España y en Lanzarote en particular, ¿no? Todas las empresas que han ido a ERTE precisamente para preservar los puestos de trabajo, porque no olvidemos que al comienzo de esta pandemia, aquí en Lanzarote, muchos hoteles, por ejemplo, se dedicaban a despedir en lugar de hacer el ERTE. Entonces, lo más propio sería que se aplicara el ERTE precisamente para proteger esos empleos, ¿no? Y sobre todo, proteger el sueldo de las retribuciones de esos trabajadores, no como ha pasado en hostelería, que
se han limitado solamente a lo que ha dado el gobierno, que es el 70%. En cambio, estas declaraciones de Intersindical Canaria coinciden con la propuesta de Coalición Canaria, quienes desde hace tiempo vienen pidiendo la aplicación de un ERTE atenuado en los centros turísticos donde el Cabildo se comprometiera a abonar el 30% del salario que pierden los trabajadores para evitar así una disminución de ingresos en la numerosa plantilla. Ayer mismo el consejero delegado Benjamín Perdomo negaba tal posibilidad y hablaba de distintas fórmulas para evitar aplicar un ERTE sin poner en peligro la empresa, cosa que la oposición ve imposible con Turista Cero durante varios meses. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Abstenciones? ¿Una? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobado el presupuesto del año 2020. De esta forma, nunca vista en la isla de Lanzarote, se aprobaban en la mañana de este martes los presupuestos de San Bartolomé. La crisis del coronavirus obligaba al alcalde Alexis Tejera, al teniente de alcalde Antonio Rocío y al secretario José Manuel Fiestas a ser los directores de un pleno telemático en el que el resto de los concejales se mostraban a través de las pantallas y recluidos desde sus casas. Las preguntas y réplicas llegaron al alcalde a través de la pantalla, como esta del concejal popular Sergio Tejera. No se pueden hacer... No se pueden hacer modificaciones presupuestarias, en este caso, para la red tributaria, y con el tema de los contratos igual. El tema de contratos, sabemos que eso está suspendido, los plazos. O sea, ni aprobando los presupuestos, digo yo, esos contratos van a salir porque está todo parado, exceptuando aquellos esenciales que tengan que ver con el COVID-19. Si este presupuesto no se aprueba, no entramos en la red tributaria, tenemos dificultades para darle cobertura, como le he explicado, a muchos de los contratos que estamos sacando. Y la administración pararía en muchas de las cuestiones que necesitan de este presupuesto. De acuerdo, esa es la urgencia. Por lo tanto, sí hace falta aprobarlo. El enfrentamiento más duro llegó tras las críticas del portavoz de Coalición Canaria y la réplica del propio alcalde. Le decía, lleva 2 meses preparando un presupuesto para el que sabe que no es real. Quedan muy bonitas esas palabras, pero el contenido que lo tienen no lo expresa. Y al final, ¿qué se consecuencia con eso? Es decir, no podríamos haber empleado ese mes y medio que llevan trabajando en esto a piñón para sacarlo, en hacer esa modificación necesaria o en traer ese plan o en tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestro vecino o anteponernos a una evidente crisis económica que nos va a venir. Porque la sanitaria ya la tenemos encima. Y es ese paraguas que tapa la económica. El ayuntamiento tiene que estar previsor de la misma y estar actuando con prioridad. Es decir, no se puede decir que la favoreciendo el hecho de los vecinos porque nos dejen o no nos dejen, cuando en vez de traer un presupuesto podía haber traído una bajada de impuestos. No se puede hablar de fomentar el comercio, a ver si lo pido y a ver si me lo dan, cuando le están dando cheques regalos a los cheques compra a los vecinos del municipio para que compren en Hiperdino y no en el comercio local, ni están abaratando la tasa de basura comercial de este año que están cerrados. Yo creo que han perdido 6 meses y medio cerrados y con las orejas así que sin hacia adelante, hacia un presupuesto. Y me cuesta decirlo, menos llamaditas de teléfono populista y más soltura con el látigo de los impuestos para que paguen menos. Muchas gracias, don David Rocío. Se nota que usted o no lee los medios o cuando los lee no los entiende. Porque medidas han tomado. Además, le digo una cosa importante. La mayoría de las medidas que se han tomado a nivel insular parten de los equipos jurídicos de este ayuntamiento. Así se los digo. De manera que fíjese usted si no estamos a la vanguardia o no. Además, le digo otra cosa. Pierde usted la costumbre, es que es muy diferente el planteamiento que hace usted en los plenos del que propuso cuando empezaba esta legislatura. El tender la mano no es hablar sin tino y sentido ninguno de cuestiones que ya estamos trabajando, don David Rocío. Por supuesto que las personas están atendidísimas. Este alcalde que está aquí ha llamado a uno por uno de todos los mayores de 70 años del municipio para conocer la realidad de cada uno de ellos. Cada uno de esas personas que lo necesitan está siendo atendido. Usted no venda aquello que no es.
San Bartolomé es un municipio comprometidísimo con esto. E insisto a la pregunta que suele hacer o que está haciendo reiteradamente. No podemos articular otro presupuesto, don David Rocío, porque no conocemos cuál será la realidad dentro de 1 o 2 meses. Es así de sencillo. San Bartolomé aprueba pues unas cuentas algo superior a los 18 millones de euros en un pleno que sin duda ya ha pasado a la historia por su forma de celebrarlo. El Ayuntamiento de Arrecife ha ayudado este último mes, desde que se activó el plan de emergencia social por el COVID-19, a más de 1.600 familias residentes en el municipio que han solicitado asistencia a través del teléfono de emergencia social y que está disponible las 24 horas del día. Por un lado tenemos los códigos del supermercado, que a día de hoy hemos dado a 1.200 familias el código del supermercado. También hay otras familias que son derivadas a Banco de Alimentos. Estamos hablando de unas 280 familias aproximadamente. También todos los días le llevamos un kit de alimentos a las personas sin techo que están en la calle. Y aproximadamente pues estamos alrededor de entre 90 a 100 personas que están en la calle, sabiendo que está el albergue. Siempre le invitamos a que vayan al albergue, pero hay personas pues que no quieren ir y no las vamos a dejar. Estamos coordinados con otras asociaciones, por supuesto, que también le están ayudando. Del total de 1.600 familias ayudadas, el mayor grupo es el que recibe el denominado como código de supermercado. Llaman por teléfono al call center, que tengo que decir que estamos desbordados y ojalá pudiéramos atender de inmediato, pero nos es imposible. Son 18.000 llamadas las que hemos recibido a día de hoy y sí que es verdad que se están haciendo unas 230 a 250 llamadas al día. Entonces, el trabajador social le hace una entrevista a la persona, hace un informe social y si valora necesario se le da un código, el cual con ese código va al supermercado. Entonces la ayuda va desde 135 euros, según la unidad familiar, los miembros de la unidad familiar, a 296 euros. Se está trabajando con un supermercado. Y luego normalmente o bien en una sola compra o bien se divide en bono en 2 compras. Arrecife ha puesto en marcha un call center de atención a la emergencia social en el que atienden 16 trabajadores sociales, 11 de ellos contratados en esta semana para reforzar la plantilla de servicios sociales. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha abierto un nuevo canal para la recogida de sugerencias de los autónomos y las empresas. Cuéntanos qué te preocupa. Es la apuesta que se enmarca dentro de la iniciativa Empresas en Marcha, que desarrolla la entidad cameral desde que empezó la crisis del coronavirus. Pues ante la avalancha de consultas que hemos recibido en la Cámara desde el día 14 de marzo, que rondan las 700 llamadas y entre llamadas y consultas por email que hemos recibido de autónomos principalmente, también de pequeñas empresas, decidimos abrir este buzón de sugerencias y es que lo que estamos viendo es que hay muchísima incertidumbre, muchísima preocupación por parte de las empresas ante la información, ante el futuro que les espera, la posible desaparición o el cierre. Entonces, bueno, pues decidimos abrir el buzón para, de alguna manera, todas esas consultas que nos estaban llegando, poder convertirlas en datos y hacer un diagnóstico. El objetivo es ese, hacer un diagnóstico de los problemas que están teniendo las empresas y los autónomos y buscar soluciones junto a las administraciones locales. Esto es muy importante. Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que trabajar conjuntamente y para ello, bueno, pues cuando ya tengamos las respuestas a esta encuesta, formulario, digamos, buzón de sugerencias, pues ya empezaremos a buscar esas soluciones que tienen que ver con las 24 medidas que se han presentado a los ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias. Los interesados pueden acceder a este buzón a través de la página web de la Cámara, las redes sociales o el boletín de noticias.
No cerramos en Informática Lanzarote. De 9 a 15, de lunes a sábado, en la central de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo. Continuamos ofreciéndoles papelería, informática y telefonía móvil. También en el teléfono 900 700 800 y online en informaticalanzarote.com. Para hoy, martes 21 de abril, cielos nubosos a poco nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 21 grados y mínimas de 16. El viento soplará de componente norte moderado. En el mar, norte a noroeste, fuerza 4 a 5, marejada o fuerte marejada. La bajamar será a las 7:28 y a las 19:37. La pleamar será a la 1:18 o a las 13:39. Para mañana miércoles, día con intervalos nubosos, no descartándose alguna ligera precipitación aislada. No cerramos en Informática Lanzarote. De 9 a 15, de lunes a sábado, en la central de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo. Continuamos ofreciéndoles papelería, informática y telefonía móvil. También en el teléfono 900 700 800 y online en informaticalanzarote.com. Lanzarote, pese a sumar un nuevo contagiado por coronavirus, continúa su camino de descenso de esta crisis del COVID-19. El consejero delegado de los centros turísticos propone como fórmula salvadora la realización de los catering solidarios de la isla por parte de los trabajadores. Arrecife ha dado 1.600 comidas solidarias en menos de un mes a causa de la crisis sanitaria y social del coronavirus. San Bartolomé aprueba sus presupuestos en el primer pleno telemático de Lanzarote.